gente, ¿cómo están? Aquí estoy en mi computadora de nuevo porque he visto que en el grupo de venezolanos, respecto a los venezolanos que ya estamos acá y algunos que ya vienen llegando, hay una confusión enorme con respecto al tema del permiso temporal de permanencia, como lo pueden ver acá, permiso temporal de permanencia. Esto vamos a leer un poco para ilustrarnos de cómo es esto. O sea, este PTP, como lo dice aquí en la página, que lo pueden leer, dice PTP para ciudadanos venezolanos que ingresaron de manera irregular al país. Entonces, por lo menos ya ahí se descarta. No conozco casos de personas que hayan entrado de manera irregular al país, pero si los hay, ya sepan que no van a poder optar por el permiso temporal de residencia porque tuvieron que haber entrado de manera regular, o sea, como turista. Como dije anteriormente, no creo que haya alguien porque entrar a Perú es fácil como turista. Y también dice que el PTP para extranjeros con hijos peruanos menores de edad o mayores con discapacidad permanente. Estos son los dos tipos de personas que califican para poder obtener dicha visa. Entonces, lo primero que tienen que hacer es irse a esta página, a migraciones.co.pe. Ustedes le dan clic, ya van a ver. Simplemente le dan clic y le va a salir esta página. Pero si ustedes esperan, les sale esto como lo acaban de ver. Que ustedes lo pueden también lo pueden cerrar acá, pero ustedes le van a dar directamente a esto, dice permiso de temporal de permanencia, citas en línea. Ustedes le dan clic, entonces aquí le dice todo, dice ciudadanos venezolanos, o sea, tiene la opción 1 que es ciudadano venezolano o PTP para padres extranjeros vulnerables. Entonces aquí le dice, permite desarrollar actividades en el marco de la legislación peruana enfocada a los extranjeros que se deseen acreditar la situación migratoria regular en el país durante un plazo de un año prorrogable. El siguiente programa aplica si posee las siguientes condiciones: haber ingresado legalmente al territorio nacional, estar en el país en situación irregular como consecuencia del vencimiento de su autorización de permanencia o residencia, o que estando en situación regular opte por el referido permiso. Esto responde a la pregunta que muchos estaban haciendo, de que sí, se le había vencido su tiempo en el país, o su tiempo como turista en el país, y tenían que pagar los días de que estaban ilegal. Entonces esto dice que no, o sea, si estás en situación irregular, o sea, si ya no estás como turista, entonces no hay ningún problema, lo puedes pedir. También dice no tener antecedentes penales o judiciales a nivel nacional e internacional, encontrarse en el territorio nacional antes de la entrada en vigencia de esta disposición. Esto salió un comunicado de Fede Rata donde decía de que la entrada en vigencia de esta disposición es el 3 de febrero, o sea, y todas las personas que entren antes del 1 de febrero van a poder optar por esta visa. Entonces, por ahí ya está aclarada la situación. Entonces, ustedes le dan clic aquí donde aparece esta casita. Y aquí le va a decir todo, o sea, los documentos que ustedes tienen que llevar para migración, recibo del pago de la nación, del trámite, que aquí dice el derecho de trámite es de 41,90 soles. También deberá el formulario de permiso temporal de permanencia impreso y debidamente llenado, dos fotos tamaño pasaporte color en fondo blanco, copia simple del pasaporte o cédula con el que se registró su ingreso al Perú, declaración jurada de no poseer antecedentes penales y judiciales a nivel internacional para casos de ciudadanos venezolanos que han exceptuado a los menores de edad y los interdictos. Entonces ya vamos a hablar un poco de esto, porque cuando tú estás reservando la cita te sale algo que lo van a ver. Dice partida o acta de nacimiento, declaración jurada de autenticidad del documento, ciudadanos venezolanos mayores de edad, ficha de canje internacional del Interpol solo para mayores de edad con derechos y obligaciones civiles. Entonces
acá aparece iniciar reserva. Entonces le dan allí. Entonces van a poner detalles del trámite. Lo único que le va a salir es PTP ciudadano venezolano, sede. En mi caso yo estoy en Piura, entonces yo voy a poner Piura. Dice dirección de correo electrónico, voy a poner mi dirección de correo electrónico. Esto es solamente para poder darle el ejemplo. Entonces ponemos el código de la imagen, H9PA, y le damos seguridad. Dice el correo electrónico proporcionado tiene un verificador de cita pendiente por validar, entonces por favor revise su correo. Entonces lo que vamos a hacer aquí, como ya yo tengo un verificador de cita, le damos regresar. Y nos vamos a ir donde dice completar cita. Esto es por el caso de las personas que no hayan terminado, pero que les llegue el verificador a su correo. Entonces seleccionamos el trámite nuevamente, la dirección de correo electrónico. El texto de la imagen, el código de la imagen. Le damos enviar. Entonces aquí va a salir sede Piura, código de validación. El código de validación tengo ya acá, entonces solamente le voy a dar copiar. Entonces ahí tengo el código de verificación de validación y otra vez pongo el código de la imagen. Entonces le digo validar. Dice verificador activado para seguir con el proceso, dale continuar, se le damos continuar. Entonces luego, esta es otra confusión que tenían, que decían que no, que solamente se puede pedir con DNI y cuestión, o sea, no. Incluso aquí dice país del documento, no te da opciones, sino solamente Venezuela. Dice tipo de documento, está documento de identificación personal y pasaporte. Se le van a dar pasaporte, los que hayan entrado con cédula le pueden dar documento personal. Entonces ponen aquí su número, vamos a poner cualquier número, esto es solamente un ejemplo. Entonces vamos a poner nombre Pedrito, primer apellido Cáceres, segundo apellido Núñez. Fecha de nacimiento, vamos a decir que Pedrito nació en el 68, el 17 de enero. Entonces, el representante legal requerido, entonces no, porque si son mayores de edad, pónganle no, si es para un menor de edad, sí. Le tildan acá, pero en este caso entonces le van a aparecer otras opciones, que son los datos personales del representante legal. Pero como no es nuestro caso, entonces le vamos a continuar. Entonces ya una vez que tú tienes, te va a salir que es la sede en Piura, el tipo de documento, pasaporte, tu número de pasaporte, país de nacimiento, nombre completo y todo eso. Entonces usted va a poner el departamento, yo voy a poner acá Piura, es el departamento donde mi dirección, o sea, pongo Piura, vuelvo a poner aquí distrito Piura. Y la dirección, calle, vamos a ponerle calle Grado, calle Bolognesia. Entonces aquí es lo que es, llegamos a la parte de la declaración jurada. Entonces dice antecedentes penales. Para continuar con la cita, usted como beneficiario declara no poseer los siguientes antecedentes a nivel nacional. Entonces dice penal no posee y judicial tampoco posee. Esto es una declaración jurada. Recuerden que si poseen antecedentes, entonces pueden tener problemas, porque después cuando verifiquen los datos y vean que ustedes sí tienen, entonces se pueden meter en problemas. Esto solamente, como dice, una declaración jurada. Ustedes están haciendo un juramento de que
realmente no tiene antecedentes. Entonces también dice antecedentes internacionales. Para continuar con la cita, ustedes beneficiarios declaran no poseer los siguientes antecedentes a nivel internacional. Entonces le dan penal no posee y judicial no posee. Y le da continuar. Ya cuando tengan todo esto, entonces ustedes les va a salir esto, que es el calendario para que ustedes puedan colocar su cita. Por lo menos en el caso cuando yo solicité la cita de mi mamá y de mi hermano, no me salía el 2 de febrero, sino a partir del 3 de febrero. Entonces acá ya aparece desde el 2 de febrero. Entonces ustedes solamente seleccionan, aquí les sale la fecha y la hora en que deben ir. Y aquí hay algo particular, aquí dice lo del Banco de la Nación, te dice o sea, te da un ejemplo de cómo vas a ir al banco a pagar tu FIT por sacar el PTP. Entonces, aquí hay algo que dice exoneración de pago. O sea, esto también es una declaración jurada de no poseer el dinero para poder pagar este trámite. Entonces, si ustedes realmente no poseen el dinero para pagar este trámite, simplemente le dan aquí sí, declaración jurada, y ya no van a tener que llenar los códigos de validación de su depósito en el Banco de la Nación. Pero es solamente sí, y aquí sí tienen que jugar un poco la humildad y la... Bien, como le estaba diciendo, entonces sí tienen que ser honestos, no vayan con la viveza criolla de decir no, que yo no tengo. Si verdaderamente tienen, traten de pagar su recibo. No es mucho, son 41.90 soles, pero si realmente no tienen, si están están pasando necesidad acá en el Perú, entonces bueno, ya declaren de que no tienen verdaderamente. Entonces, luego que ya hagan esto, simplemente ponen el código de verificación de nuevo. El código de verificación. Y le dan finalizar. Esta vez no le voy a dar finalizar para que no quede registrado, porque es solamente un ejemplo. Quería que vieran. Y luego les va a llegar un correo a su correo, obviamente a su correo electrónico, donde les va a decir todos los trámites. Otra cosa que se me olvidaba, luego que ustedes le den finalizar, les va a salir todos los detalles de la cita y les va a salir una opción como por acá que va a decir imprimir. Entonces ustedes le van a dar imprimir, porque eso también lo tienen que presentar ante migraciones. Entonces, esto es todo, espero que les haya quedado claro lo que hay que hacer. Y también, bueno, si tienen alguna pregunta, que me la puedan hacer en los comentarios. Y bueno, ya saben, si quieren seguir viendo más videos informativos, cualquier cosa, entonces también se pueden suscribir, pueden darle suscribir. Espero que les haya gustado y que esta información sea valiosa para ustedes. Así que chao.